pensaban las personas antes? ¿Siempre han sido así los teléfonos? ¿Desde cuándo existen? Laboratorio de Resolución de Misterios, habla Robby. Hola Robby, aquí Gaspar. Hola Gaspar. Me he dado cuenta que los adultos pasan mucho tiempo metidos en su teléfono. ¿Pero cómo lo hacían antes, cuando los teléfonos no existían? Oye, qué interesante tu pregunta, Gaspar. De hecho, tú y yo conversando ahora en este momento a través de una videollamada nos hace parte de la historia de la comunicación humana. Y eso es maravilloso. Tengo. Tú no tienes nada. Aquí tengo algo. Hoy en día parece muy fácil comunicarnos con otros, sin importar si está en la habitación de al lado o en China. Establecer un puente con otro es una tarea sencilla y de resultado casi inmediato. Pero ¿cómo lo hacíamos antes, cuando no existía ni internet o los teléfonos? El ser humano es un ser social y la necesidad de comunicarnos con otros es algo con lo que nacemos. Los bebés, por ejemplo, intentan comunicarse a través del llanto. Al comunicarnos, expresamos sentimientos, transmitimos información y somos parte del desarrollo de la sociedad. Es por eso que cuando la distancia ha impedido la comunicación, algún invento ha surgido para facilitarnos las cosas. Como el teléfono. ¡Eureka, Gaspar! Y de hecho, antes del teléfono existían las cartas, la radio o hasta el telégrafo. ¿El qué? El telégrafo era un aparato que usaba señales eléctricas para comunicar mensajes a larga distancia. Estos se enviaban usando código Morse, que es un sistema de escritura en base a sonidos intermitentes. ¿Y el teléfono? ¿Qué lo inventó Robby? A ver, mira, creo que fue... Mira, la verdad, mejor llamemos a una amiga mía que tú conoces muy bien, la Camila Astra, que ella es la que más sabe sobre grandes avances tecnológicos de todos los tiempos, ¿sí? Un segundo. ¡Robby! La amistad... ¡No es relativa! ¡No me interrumpes! Perdona nuevamente, Camila. No sé si te acuerdas de Gaspar. ¡Hola, Camila! ¡Hola, Gaspar! ¿Sabes de dónde salió el teléfono? ¡Claro que sí! Y todo comenzó con una linda historia de amor. ¿Robby y Gaspar? ¿Se les ocurre algún nombre de quién pudo inventar el teléfono? ¿Alexander Graham Bell? ¿Graham Bell? Tuvo participación en el desarrollo del teléfono. Pero el verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci en 1854. ¿Y en dónde está la historia de amor, Camila? ¡Ay! Allá voy, Gaspar. La esposa de Antonio Meucci pasaba el día en cama producto de una enfermedad a los huesos. Su dormitorio, ubicado en el segundo piso de la casa, era su lugar de reposo. Con el fin de comunicarse con ella desde su oficina, ubicada en el primer piso, Meucci ideó un sistema para transmitir señales sonoras por cables y electricidad, dando origen al teletrófono, o primer teléfono de la historia. ¿Y cómo funcionaba, Camila? Meucci descubrió que los impulsos eléctricos podían transmitir sonidos y así desarrolló su invento. Este primer teléfono tenía dos auriculares de cartón en forma de cono y un hilo de cobre que transmitía la electricidad y el sonido. ¡Guau! Es una gran historia, Camila. Tal vez podría usar algo parecido para hablar con mi vecino. Antes nos veíamos todo el tiempo para jugar y ahora solamente hablamos por el balcón algunas veces. ¡Ajá! ¡Excelente, Gaspar! De hecho, justo quería proponerles un desafío. Hacer nuestro propio teléfono. ¡Sí!
para este desafío vamos a necesitar 2 vasos de plástico o potes de yogur, una pita o lana que sirva de cable, palos de fósforo, tijera y un clavo o tornillo para hacer un agujero. Ten mucho cuidado con estos últimos o pide ayuda a un adulto antes de usarlos. ¡Estoy listo! ¡Gaspar! ¡Muy bien! Ya, estoy listo. Haz un agujero en la base de tu vaso o pote. Corta un trozo de pita o lana del largo que tú quieras. Yo creo que esto será suficiente. Con ayuda de un palito de fósforo, mete un extremo de la pita o de la lana en cada agujero. Ahora, ata un fósforo a cada extremo de la lana para evitar que se salgan de los potes y... ¡listo! ¡Ya tienes tu teléfono! Hola, hola, oh, 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 hola. Hola, probando, probando. Señor Serpentina, le llama la señora Cartulina. ¿Robbie Gaspar? ¿Saben cómo funcionan esos teléfonos? Yo creo que el secreto está en el cable. Yo creo que tiene que ver algo con los vasos. ¡Ajá! Ambos están en lo cierto. Al hablar dentro del vaso, nuestra voz produce un sonido que se propaga por el aire en forma de onda sonora. Cuando esta onda sonora choca contra el fondo del vaso, le transmite sus vibraciones, las que, a su vez, son transmitidas a la cuerda. El sonido viaja a lo largo de la lana hasta llegar al otro vaso, donde el proceso se invierte. Es decir, las vibraciones al fondo del vaso se transmiten al aire y el aire propaga el sonido hasta el oído de quien esté del otro lado. ¡Qué gran invento! Hola, hola, hola. Todo esto ocurre porque el vaso y la lana son materiales sólidos que transmiten el sonido mejor que el aire. ¡Robbie! ¡Aló, aló! ¡Camila, Camila! ¡Llamando! ¡Hola, Robbie! ¡Funciona perfecto! ¡Oye, buenísimo! ¡No necesitamos hacer más videollamadas con esto! Voy a probar mi teléfono con mi vecino a través del balcón. ¡Vecino, vecino! ¡Tenemos teléfono para hablar! ¡Hola, Gaspar! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo te ha ido? ¡Impactante! ¡Estratosférico! Gracias, amigos. La pasé muy bien. Aprendí mucho más sobre el teléfono y el sonido. ¡Hasta pronto! ¡Chao, Gaspar! Cuando quieras nomás, Gaspar. Llámame nomás. ¡Robbie, ya! ¡Tengo que irme! ¡Pucha! Bueno, para otra oportunidad será. ¡Nos vemos, amigo! Y recuerda, ¿eh? La amistad no es relativa. ¡Chao, Robbie! ¡Chao, Robbie! ¡Chao! ¿Cómo funcionan los teléfonos?